Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de ciencia. Este es un encuentro muy especial para nosotros, es el último encuentro de ciencia del año, un año que hemos tenido conferencias realmente inspiradoras que pueden... Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí, salvado el problema de internet, les doy la bienvenida al último encuentro de ciencia del año. Les decía que es un encuentro de ciencia muy especial para nosotros. No solo es el último que estamos haciendo desde el Planetario Galileo Galilei, desde nuestras redes en YouTube, sino además que trata de un tema que nos genera mucha ansiedad y estamos esperando que suceda prontamente, que es el eclipse del 14 de diciembre, el próximo lunes. Quiero contarles que tenemos mucho material generado en distintas redes, en Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, nuestra biblioteca de ISU y muchos podcasts en Spotify. Tenemos podcasts sobre leyendas de eclipses, experimentos, material de divulgación y, muy importante, cómo observarlo de manera segura. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, nos encuentran como Planetario BA y tienen toda la información que puedan tener sobre el eclipse. Pero antes de eso, hoy tenemos una conferencia que estamos esperando mucho, que está a cargo de Mariano Rivas. Así que le doy la bienvenida a nuestra anfitriona habitual, a Graciela Cacace, para dar inicio a la conferencia. Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola a todo el público. Realmente estoy muy contenta y estamos muy contentos todos porque llegamos al último encuentro de ciencias del año y cerramos con todo. Cerramos con todo, ¿por qué? Porque terminamos este tiempo de eclipses, como vos contaste, ¿no es cierto? Donde tuvimos un montón de actividades para que todos estemos bien informados y sepamos cómo poder disfrutar de este evento astronómico. Y Es cerramos el gran evento del con año, el claro. gran evento del año, así que creo que es visible, es de toda la Argentina, así que creo Exacto. que todos tienen la oportunidad de ser parte de esta actividad, de poder observarlo de manera segura y bueno, y creo que está Mariano para darnos toda la información que necesitamos. Exacto. Bueno, Mariano, ¿estás por ahí? Hola, muy Ahora buenas lo vamos a tardes. saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Tengo que Bien, bien. presentarte.
Hoy es un día muy especial. La verdad que rompimos un poquito con la dinámica porque nos sentimos felices de que estés con nosotros. Nos pareció que era increíble que vos, que sos parte del planetario, formes parte del último encuentro de ciencias. Este encuentro que, estos encuentros virtuales que tuvieron mucho éxito porque nos permitieron llegar a mucha más gente, porque pudimos invitar a otros científicos que a lo mejor no están muy cerca del planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Así que realmente nos sentimos satisfechos con la actividad. Y nos parece que en un contexto de eclipse y invitarte a vos es como el cierre ideal, ¿no es cierto? Así que estamos muy, muy contentos de tenerte. Un cierre de año 100% planetario. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿nos dejás que te presentemos? ¿Sí? ¿Te presentamos, sí, Mariano? No. Yo creo que el público te conoce, pero lo que corresponde es presentarte. Mariano Riva es periodista, escritor, divulgador científico, especializado en astronomía. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UBA, es jefe del área de divulgación científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, es autor de 7 libros científicos, ¿no? Como por ejemplo, Crónicas del Cielo y la Tierra, Guía Turística del Sistema Solar, es columnista de Astronomía de la Liga de la Ciencia en la TV Pública de Argentina, es miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía, LIADA, es docente del Centro Cultural Rojas de la UBA y es secretario de redacción de la revista Simueve, que es la revista del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Publicó más de 500 artículos de divulgación científica en diarios, revistas y medios digitales. Es astrofotógrafo y astrónomo amateur. Así que mirá la lista de cosas que haces, Mariano. Realmente un orgullo tenerte en el Encuentro de Ciencias y tenerte como compañero en el Planetario. Así que creo que el público está esperando tu presentación sobre el eclipse, así que te dejamos y que todos lo disfruten. Que vos también disfrutes. Bueno, muchísimas gracias, Verónica y Graciela, por la presentación. Para mí también es como estar en casa, aunque cada uno ahora está desde su lugar, ¿no? Justamente este año tan particular que hemos compartido, que hemos transitado, que hemos resistido, y casi a modo de premio, el lunes que viene tenemos el espectáculo más grande que la naturaleza pueda ofrecer, justamente. Un eclipse total de sol, así que va a ser realmente un momento, bueno, justamente por eso vamos a dedicar el próximo tiempo a hablar sobre los eclipses, particularmente sobre este, pero vamos a darle un poquito más de marco también. Perfecto, bueno, a disfrutar entonces, gracias. Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente, vamos a dividir esta charla en 2 o 3 bloques, por supuesto que al final Graciela se va a ocupar de moderar las preguntas que vayan apareciendo, que ojalá que sean muchas, porque siempre uno cuenta cosas, pero la verdad que hay muchas cosas que pueden quedar en el tintero. Bueno, esta es nuestra placa de presentación, entonces, eclipses totales de sol, los mayores espectáculos de la naturaleza, y bueno, vamos a comenzar esta ruta que nos va a llevar los próximos 45-50 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a empezar por donde quizás es más correcto empezar, es decir, ¿por qué tenemos este tipo de fenómenos? ¿Por qué hay eclipses de sol aquí en el planeta Tierra? ¿Por qué dentro de pocos días vamos a poder ver uno aquí en la Patagonia Argentina en forma total y parcial en el resto de la Argentina? Bueno, esto realmente es un fenómeno relativamente sencillo. Ustedes saben que tiene que ver básicamente con la presencia del Sol y de la Luna. La Luna es nuestro satélite natural, un cuerpo de roca y metal de casi 3.500 kilómetros de diámetro, que orbita nuestro planeta aproximadamente una vez por mes. A medida que va dando vueltas a la Tierra, va cambiando su gradiente de iluminación, eso es lo que llamamos las fases lunares, y según en qué posición la encontremos en la órbita lunar, la vamos a ver de manera llena, de manera en cuarto menguante creciente, o en su fase particularmente interesante, en este caso que sería la fase de luna nueva, ¿no? Ahí estamos viendo entonces una animación que nos explica un poquito mejor esto, desde dos planos distintos, como si viéramos de lejos el sistema Sol, Tierra, Luna, y lo que vemos en el cielo, abajo a la derecha, que es como la Luna va cambiando esa cara visible, esa cara que siempre muestra la Tierra, ¿no? Por este fenómeno que conocemos de la sincronía, rotación-traslación, que hace que veamos aproximadamente siempre la misma cara de la Luna. Bueno, pero hay una posición especialmente interesante, que es esta que va a venir ahora, que es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, algo que hace aproximadamente una vez cada 29 días. Bueno, uno podría pensar que en circunstancias muy, muy simples, allí tendríamos la posibilidad de que hubiese un eclipse. Porque un eclipse, ¿qué es? El eclipse, vamos a decir la manera más simple posible, es el ocultamiento de un astro por otro, visto desde un tercer lugar. Es decir, en este caso, la Luna tapando el Sol, visto desde la Tierra.
Bien, el tema es que si los tres astros estuviesen exactamente en el mismo plano, en el mismo nivel, habría un eclipse solar por mes. Y seguramente, si así fuera, no nos llamaría la atención porque serían tan rutinarios como lo es la luna nueva o la luna llena. Pero resulta que las cosas no son tan simples porque en realidad la órbita de la luna en torno a la Tierra está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra respecto al Sol. Está inclinada casi 6 grados, 5,9 grados, y entonces eso hace que la mayoría de las veces que hay luna nueva, es decir, cuando la luna se mete entre nosotros y el sol, la luna quede, lo vamos a decir nuevamente de la forma más simple posible, o abajo o arriba del sol en nuestra visual, y por ende tenemos luna nueva, pero no tenemos eclipse. De tanto en tanto, una vez por año, dos veces por año eventualmente, tenemos justamente una circunstancia particular, que es cuando la Luna cruza lo que se llama la línea de nodos. La línea de nodos sería como la línea de intersección entre un plano y el otro. En esa cruz, en esa X, cuando la Luna atraviesa esa línea, ya sea de un lado o del otro, vamos a tener un eclipse de Sol o eventualmente un eclipse de Luna, que no es tema de esta charla, pero ustedes saben, cuando la Luna llena se mete en el cono de sombra de la Tierra, algo que también podemos ver graficado aquí. Tenemos un eclipse lunar, es algo muy bonito, pero sin dudas no tan espectacular como un eclipse total del Sol. Así que con este diagrama sencillo, con estas ideas simples, podemos seguir adelante para entender entonces los eclipses de Sol de una manera un poquito más detallada, porque la verdad es que no son todos iguales, depende cuán perfecta sea esa alineación con respecto al observador en la Tierra, vamos a poder ver un eclipse total. Como vemos abajo a la izquierda, un eclipse parcial, como vemos abajo a la derecha, y una situación intermedia que no es ni total ni parcial, que es cuando la Luna está un poco más lejos, está en su apogeo con respecto a la Tierra, y su diámetro aparente, que es de medio grado más o menos, no alcanza a tapar completamente al Sol, como pasa en un eclipse total. Depende que la Luna esté más cerca o más lejos de la Tierra en esa situación, que alcance o no a tapar completo al sol. Y ahí, bueno, podemos tener un eclipse anular o un eclipse total, según el caso. Fíjense que a veces pasa que la alineación no es perfecta, como vemos en el tercer gráfico de arriba, y nos quedamos un poquito afuera, nos perdemos un eclipse total, pero algún lugar de la Tierra tiene un eclipse parcial. Esto es la Luna tapando un 10, 20, 80, 90, pero no el 100% de nuestra estrella del Sol. Bien, vamos a definir entonces a los eclipses solares como el juego de luces y sombras más grande de la naturaleza, porque justamente nos estamos metiendo en esta recta que nos va a llevar al lunes al mediodía a ver un eclipse total de sol. Repetimos con los amigos que se han sumado más recientemente, estamos hablando del espectáculo más grande de la naturaleza, el eclipse total de sol, que veremos el lunes al mediodía en la Argentina y que recién comenzamos a transitar aquí en su explicación, para tener un poquito de idea de por qué se produce. Bueno, este es un esquema muy simplificado, ni siquiera está en la escala correcta, obviamente que el Sol es mucho más grande, que la Luna y la Tierra y el Sol no están tan cerca, pero lo que nos interesa acá puntualmente es ver los conos de sombra, el cono de sombra que proyecta la Luna sobre la Tierra, que lo vemos en la zona central de este gráfico. Ese cono tiene una parte central que se llama la umbra y tiene una sombra más externa que es la penumbra. Todo lo que cae dentro de esta zona, de la umbra y la penumbra, en algún lugar de la Tierra, va a poder ver un eclipse, ya sea parcial, si estamos ubicados en la penumbra, en el cono más grande, la sombra más externa, o total, si caemos justito dentro de ese cono de sombra, bastante estrecho, por cierto, bastante chico. Después les voy a dar algunos números de cuánto mide la franja de sombra sobre la Tierra, pero es algo muy, muy estrecho. Así que un eclipse de sol afecta a una zona del planeta Tierra durante un rato, 2 o 3 horas, desde que vemos la parcialidad, la totalidad y finalmente la sombra, la luna retirándose de la Tierra. Esto ocurre, vamos a verlo de otra perspectiva, ¿qué les parece? Tenemos una animación ahí de la Tierra, tenemos una animación de la luna proyectando su sombra sobre la Tierra. La sombra de la luna, recordemos, tiene una zona central, la umbra, que es donde se va a producir el eclipse total. Y una sombra periférica mucho más extendida de miles de kilómetros es la penumbra. Bueno, ahí la gente que está en esa zona ve solamente un eclipse parcial. Esta es una perspectiva animada, por supuesto. Vamos a verlos de otro lado. ¿Qué les parece? Vamos a ver un eclipse antes de empezar a hablar más en concreto del que estamos
teniendo por delante y hacer incluso un viaje en el tiempo, vamos a ver esto desde el espacio, ¿no? ¿Cómo se ve realmente la umbra de la Luna, la sombra de la Luna sobre la Tierra? Esto es una imagen de un eclipse de hace varios años, una imagen tomada desde el espacio, obviamente desde la órbita baja, y podemos ver entonces ahí la sombra de la Luna sobre la Tierra. Imagínense la gente que estaba metida debajo de esa sombra, estaba viendo exactamente en ese momento un eclipse total de Sol. Bien, vamos a viajar 101 años para atrás, ¿qué les parece? Los invito a viajar a mayo de 1919, porque allí se produjo un eclipse total de Sol, no en Argentina, sino en otro lugar del mundo, no muy lejos tampoco, que tuvo implicancias históricas y científicas que creo vale la pena repasar en este momento para recordar también el lunes mientras estemos mirando el eclipse. Hemos titulado metafóricamente, al igual que un capítulo de uno de nuestros libros, de Crónicas del Cielo y la Tierra, el eclipse de Sol que probó la relatividad. Esto obviamente es metafórico porque en realidad el eclipse lo que viene a probar es una demostración de una de las ideas, de una de las predicciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Así que vamos a repasar brevemente esta idea, ¿no? Esta idea que trae Einstein, que es un nuevo modelo de la gravedad, uno de los conceptos relativistas fundamentales tiene que ver con un concepto nuevo de la gravedad, vuelta de rosca a lo que había introducido Newton, ya no tanto pensando la gravedad como una fuerza, sino más bien como una curvatura, como una consecuencia de la presencia de un cuerpo masivo. Es decir, entender a la gravedad como una curvatura en el tejido de espacio-tiempo inducida, provocada, por un cuerpo masivo, que lo vemos representado muy simplemente en la parte de abajo de esta placa, ¿no? Un cuerpo masivo puede ser la Luna, el Sol, puede ser una persona, puede ser un asteroide, un cometa, una galaxia entera, genera una torsión, una deformación del espacio a su alrededor, del espacio y del tiempo. Esto lleva al extremo, obviamente, en el caso de los agujeros negros, que no es algo tan extremo con lo que nos va a llevar a hablar ahora. Bueno, ¿cómo podemos demostrar o cómo se podía demostrar esto a principios del siglo XX, cuando obviamente no teníamos nada de la tecnología, o prácticamente nada de la que tenemos en 2020, casi 2021? Bueno, uno de los científicos más importantes de esa época, un gran seguidor de Albert Einstein, un británico llamado Arthur Eddington, se le ocurrió el siguiente experimento. ¿Qué pasa si durante un eclipse total de Sol, cuando la Luna tapa completamente al Sol, desde la Tierra observamos a las estrellas que están inmediatamente alrededor del Sol, en la visual, por supuesto, obviamente muchísimo más atrás, a decenas o cientos de años luz? Si esta idea de que el espacio se torcía ante la presencia de un cuerpo masivo, el Sol, por supuesto, la luz de esas estrellas iba a venir de muy lejos, iba a sufrir una ligera curvatura, una ligera torsión, producto de que su viaje a través del espacio iba a estar alterado porque el propio espacio iba a estar deformado. Espero que esto se vaya entendiendo. Resulta que a fines de mayo de 1919 iba a haber un eclipse de Sol. Eddington vio esta oportunidad como un experimento fabuloso. El Sol iba a pasar delante de una zona de la constelación de Tauro, muy conocida, la zona del cúmulo abierto de las Híades, una zona muy rica de estrellas, así que era una oportunidad genial para tener un montón de estrellas de fondo con respecto al Sol, algo que se podía hacer nada más, obviamente, un eclipse, porque cuando es de día y el Sol pasa delante de las estrellas, no vemos absolutamente nada más que el Sol. Pero si la Luna, y este es el experimento natural, tapa el Sol, entonces aparecen, podemos fotografiar inclusive algunas estrellas con ese cielo oscurecido inmediatamente en la zona lindera al Sol, y ahí medir su posición, si aparece o no torcida respecto a la normalidad cuando el Sol no está delante. Bueno, básicamente este eclipse, y vamos a empezar a usar ahora la franja de totalidad, esta expresión que tiene que ver con la tira geográfica del planeta Tierra donde el eclipse es total, como ven allí tocó una zona de Brasil y también un poquito de África, concretamente un pueblito de Brasil llamado Sobral, ahí vemos un campamento de esta doble comitiva, Eddington formó una doble comitiva, por ejemplo, por si se nublaban los lugares, cosa que es bastante molesta que ocurra en un eclipse total, pero ahí vemos el campamento en Sobral, Brasil, un pequeño pueblito en el norte del país hermano, donde el eclipse iba a ser total, bueno, y se llevaron este tipo de instrumentos, como ven allí, un gran telescopio acostado, que no se podía apuntar al Sol, pero si ven adelante había un espejo que eso le permitía dirigir la luz del Sol al telescopio, y de esa manera hacer la medición, la fotografía del momento de la totalidad, y eventualmente medir
esto que la relatividad predecía. Lo que predecía la relatividad era un desvío cercano al segundo y medio de arco, 1.7 segundos de arco. Esto en buen criollo es un ángulo muy, muy chiquitito, una fracción ínfima del tamaño aparente de la Luna, una 2000ª parte, una 1000ª parte del diámetro de la Luna. Era muy poquito lo que las estrellas iban a aparecer torcidas, pero bueno, ellos confiaban en que eso lo iban a poder medir y de esa manera comprobar mediante una ráfaga de fotografías que tomaron, tanto en Brasil como en el Golfo de Guinea, que era el otro lugar, el otro campamento. Bueno, hay una serie de historias muy interesantes que contamos en el libro, Crónicas del Cielo y la Tierra, por ejemplo, en esos lugares el día empezó con un aguacero terrible, se despejó último momento, hubo un montón de vicisitudes. Bueno, y esto que tenemos acá son una foto real, ¿no?, tomada en esa época, y una foto negativa, el positivo y el negativo. Si miran con mucho cuidado, quizás, o busquen esta foto después en internet porque está, hay una serie de marquitas, que tiene que ver con la posición de estrellas concretamente medidas. Para cerrar este capítulo, este experimento fue un éxito. A lo largo de los meses y los años siguientes se midieron estos resultados y efectivamente la luz de estas estrellas había sido torcida en su trayectoria por el campo gravitatorio del Sol, por la deformación del espacio inducida por un cuerpo masivo. Y ahí los vemos a don Albert Einstein y a don Eddington conversando en una especie de banco de plaza, o a dos amigos jubilados conversando sobre todas estas fantásticas ideas relativistas que quedaron por primera vez conformadas, al menos este concepto, de manera tan simple, de manera tan ingeniosa, de manera tan elegante, en este experimento de 29 de mayo de 1919. Me parece que es una historia muy bonita para ver cómo a veces los eclipses han cambiado la historia de la ciencia, como herramientas de observación y medición sumamente eficaces. Así que una vez que hemos contado esto, vamos a viajar del año 1919, perdón, hasta no este año, hasta el año pasado. Vamos a viajar hasta el eclipse total de sol que vimos en Argentina el año pasado, justamente el 2 de julio, y esto nos va a permitir empezar a hablar de qué se ve en un eclipse total de sol, para ya después meternos directamente en el episodio concreto que nos está esperando el próximo lunes. Bueno, acá vemos una animación de cómo fue ese eclipse. Ahí vemos Sudamérica, vemos la gran sombra de la Luna, la penumbra. Fíjense el puntito negro, lo voy a dejar pasar más de una vez. El puntito negro es justamente la umbra de la Luna, la zona donde justamente viene de vuelta, donde el eclipse fue total, y todo lo que es el círculo más claro, fíjense, abarcó prácticamente toda Sudamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que en casi todo el continente hubo algo de eclipse, pero solamente en una franja central de Argentina y Chile el eclipse fue total. Esto de alguna manera es lo que va a pasar el lunes también. Vamos a tener una zona de mucha cobertura del eclipse parcial, pero también recordar, y ya vamos a ver con precisión, la zona específica del eclipse total. Bien, ahí vemos entonces el mapa más globalmente de lo que fue ese eclipse. Fíjense que tocó una buena parte del Océano Pacífico también. Y concretamente la parte de Argentina, donde está la franja de totalidad, que tocó las provincias en orden de oeste a este de San Juan, un poquito de La Rioja, una buena parte del norte de San Luis, donde estuvimos varios de nosotros, por ejemplo, también una parte de Córdoba, una parte de Santa Fe, e incluso una parte norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo vemos más en detalle. Esa fue la franja de totalidad del gran eclipse del año pasado. Digo gran eclipse porque un eclipse que además, por la zona que transitó, fue visto por millones de personas. Fíjense que estaba muy cerca de grandes capitales de Argentina y muchísima gente que vivía en Córdoba, en Rosario o en Buenos Aires se movió un poquito, ya tenía el eclipse ahí nomás. Así que fue un eclipse muy mediático, incluso muy comentado, que vivimos hace apenas un año y medio. Bien, ¿qué se ve y qué se vive durante un eclipse? Bueno, ese es el balcón que nos tocó a la comitiva, a una de las comitivas del planetario, porque las comitivas donde estaba Verónica y Graciela, por ejemplo, estaban arriba de un avión. Nosotros estamos en el pueblito de Carpintería, una hermosa localidad cerca de la también hermosa localidad de Merlo, en el norte de la hermosa provincia de San Luis. Ese balconcito, ahí estábamos con nuestros equipos, mirando, midiendo temperaturas, incluso, vamos a hablar de eso, cronometrando, tomando fotografías,
Y como ven ahí, ya teníamos algunos artefactos a mano de los cuales vamos a hablar enseguida. Bueno, básicamente un eclipse es un drama astronómico que dura aproximadamente 2 horas y media, 2 horas 40, desde el momento en que la Luna empieza a tocar el borde del Sol. Vamos a ver, esto que van a ver ahora es una animación, la primera parte del eclipse que les acabo de comentar. Lo vamos a ver un poquito acelerado, porque esto duró más de 1 hora, imagínense. Ahí tomamos una foto por minuto. Eso llevó más de 1 hora, y cuando ahí ya teníamos un eclipse del 99%, sabíamos que estábamos a instantes de vivir esto. Esto se llama totalidad, es el momento culminante, el clímax de un eclipse total de Sol, solamente visible dentro de lo que es la franja de totalidad, dentro de lo que es la zona de umbra. Vemos a la Luna cubriendo el 100% de nuestra estrella, y ahí empezamos a ver lo que se ve, justamente a contar lo que se ve. Por empezar, obviamente, el cielo se va a oscurecer, ¿sí? El cielo se oscurece como si fuera un crepúsculo profundo, vamos a decir las cosas como son. Durante un eclipse total de Sol, no se hace de noche. Repito, no se hace de noche. De noche es cuando tenemos una oscuridad, cielo negro, aparecen todas las estrellas. Bueno, esto es una situación de oscurecimiento del cielo. El cielo toma un color azul oscuro, como les decía, como un crepúsculo profundo, pero de ninguna manera se hace de noche de verdad. Es verdad que con ese oscurecimiento aparecen algunas de las 10 o 20 estrellas más brillantes que están sobre el horizonte, obviamente algunos de los grandes planetas brillantes, como pueden ser Venus, Júpiter o Marte, o todos ellos, ¿sí? O Saturno inclusive, y aparecen a simple vista en distintos sectores del cielo, estos astros que obviamente a la plena luz del día son invisibles. Bueno, en lo que es propiamente el Sol, vamos a notar alrededor del disco negro de la Luna algo que normalmente es imposible de ver, que se llama corona solar, que es esa especie de fantasma elongado, desgarrado, estriado, muy pálido, que solamente se puede ver durante la totalidad. La corona solar es como una atmósfera extendida del Sol que mide millones de kilómetros, que lo excede ampliamente en su diámetro y volumen, repito, mide millones de kilómetros, y brilla muchísimo menos que el disco solar, que la fotósfera convencional, así que si la Luna no tapa el Sol, no podemos ver en términos generales a la corona, ¿sí? Así que esta es una de las grandes cosas que un eclipse total nos permite, ver la corona solar, y también, por supuesto, lo que se llaman los anillos de diamante, que son el último destello antes de la totalidad, el último destello de luz solar que se filtra a través del irregular terreno escabroso del regolito de la superficie lunar, y por supuesto, en ese borde, eventualmente pueden asomar lo que se llaman las protuberancias solares. Las protuberancias solares son grandes lenguas de hidrógeno muy calientes que se elevan decenas o incluso cientos de miles de kilómetros, que normalmente no podemos ver con telescopios convencionales. Sí, las podemos ver con telescopios H-alfa, sería tema de otra charla, pero en un eclipse total de Sol todos podemos ver las protuberancias con la ayuda de telescopios comunes, binoculares, ya vamos a hablar de eso enseguida, inclusive cuando hay protuberancias muy grandes, se llegan a ver a simple vista en ese primer contacto y durante el desarrollo de la totalidad del eclipse. Totalidad que después lo vamos a contar también, pero es muy breve, dura 2, 3 y hasta 7 minutos como máximo. Esta imagen que van a ver ahora, las anteriores las tomamos con un telescopio, que es el que tengo acá atrás casualmente. Esta imagen la tomó Alberto Russomanto, que es uno de nuestros técnicos estrella. Es una imagen de campo que muestra justamente ese balconcito y lo que se ve a gran escala, ¿no? Porque también en un eclipse hay que tomarse unos segundos al menos para mirar el paisaje alrededor, para ver esa especie de telón oscuro de cielo azul profundo que nos pasa por arriba durante unos pocos minutos y a cuyos ambos lados el cielo todavía es claro. Por eso les decía esto de que no se hace de noche. Fíjense, esta imagen no es una noche realmente. Es un atardecer, digamos, anticipado. Y a los costados están las zonas donde el eclipse ha pasado o todavía no ha comenzado. Esta imagen, por ejemplo, la pueden sacar ustedes con un simple celular. Después veremos un poquito ese tema de las imágenes, pero es interesante también registrar
ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que pasa durante la totalidad es que el viento, a raíz de que la temperatura baja, porque baja la temperatura, entre 5 y 7 grados, por regla general, obviamente, imagínense que durante todo el desarrollo del eclipse, la luna lo está tapando en un porcentaje creciente, ¿no? Así que vamos recibiendo cada vez menos radiación solar, empieza a bajar la temperatura. Nosotros ese día, por ejemplo, medimos una caída de 7.2 grados en ese balcón ahí en Carpintería San Luis. Bien, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, el aire se enfría, empieza a soplar viento, hay animales que se desorientan, creen que se viene la noche, después resulta que vuelve la luz del sol. Las sombras, por ejemplo, las sombras se hacen mucho más filosas y menos borrosas que en la vida cotidiana. ¿Producto de qué? De que a medida que el sol se va afinando y que al final queda como una media luna muy fina, ya la fuente de luz es más discreta y las sombras empiezan a ser más filosas, ¿no? Esa es otra cosa que podamos ver sin ningún problema. La verdad, ¿saben qué? En un eclipse total de sol pasan tantas cosas a la vez, uno también se pone muy nervioso, más si quiere estar sacando fotografías, realmente pasan un montón de cosas a la vez y justamente vamos a ese punto, ¿no? ¿Cómo observar un eclipse total de sol? ¿Cómo lo observamos en aquella oportunidad? ¿Cómo lo vamos a observar ahora el lunes? ¿Cuáles son los elementos básicos a tener en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que aquella gente que está en la franja de totalidad, después vamos a detallar exactamente, pero va a tocar Neuquén, Río Negro y un poquito la provincia de Buenos Aires, en el momento del eclipse total, como vemos esta gente en una zona muy boreal, lo pueden ver completamente y sin ningún problema a simple vista. Durante la totalidad podemos ver a simple vista sin ningún tipo de protección. Obviamente, ¿por qué? Porque el sol está tapado y lo que deja ver alrededor en la corona solar es absolutamente pálida e inofensiva. Así que la totalidad se ve sin filtros, sin anteojos, sin nada. Se ve a ojo desnudo, eventualmente pueden utilizar un binocular o un telescopio midiendo bien los tiempos, porque la totalidad dura muy poquito, pero no hay ningún tipo de problema con ver la totalidad a simple vista. Ahora, todo lo que pasa antes de la totalidad, todo lo que pasa después de la totalidad, que es muy largo, va a ser 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 en cada caso, 1 hora y cuarto de parcialidad y 1 hora y cuarto de segunda parcialidad, lo vamos a tener que ver con protección. Como vemos allí, hay diferentes implementos que podemos utilizar. Los más conocidos, ahora se los voy a mostrar, bueno, se los voy a mostrar ahora, son estos anteojitos, nos ponemos los anteojitos de eclipses. Estos anteojitos no nos dejan ver absolutamente nada en la vida cotidiana, salvo el sol. Si ya tienen uno y quieren practicar, mañana salgan a mirar el sol con esto, para empezar a familiarizarse, para ver un disco blanco con absoluta seguridad para la vista. Eventualmente también podemos utilizar filtros como este que ven acá, y lo vamos a usar para los telescopios, ¿sí? Pero quiero mostrarles más en primer plano, entonces, ahí tenemos los anteojitos solares, ¿eh? Y fíjense a la derecha, hemos hecho una composición de un eclipse, bueno, en ese caso era un eclipse angular que vimos en Chubut en 2017, cómo se veía la imagen del sol a través de esos anteojitos, y por supuesto un telescopio que estaba allí también tomando las fases parciales con uno de estos filtros puestos, ¿no? El telescopio que ven ahí es el mismo que tengo acá atrás, pero tenía este filtro oportunamente puesto. Bien, y por supuesto, cuando hablamos de filtros para telescopios, son filtros de un material, a veces es un vidrio muy oscuro, de fabricación y uso profesional y amateur avanzado, digamos. Y uno de los más comunes es lo que se llama Mylar, que es una especie de plástico metalizado, para que se entienda, como lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esto que les mostraba antes. Esto lo ponemos, les voy a mostrar, disculpen un poco la desprolijidad. Acá tenemos un telescopio, no sé si lo ven. Bueno, este telescopio, supónganse que queremos usarlo para el eclipse del lunes, le vamos a poner adelante este filtro, ¿eh? Le vamos a poner este filtro, y de esa manera podemos mirar sin ningún problema todo lo que son las fases parciales del eclipse. Ni se les ocurra apuntar ni un telescopio, ni un binocular, ni nada durante la fase parcial sin un filtro adecuado. Los filtros van siempre adelante,
nunca atrás, y si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, mejor no lo hagamos, usemos los anteojitos de uso común, u otras técnicas que también se pueden utilizar, como por ejemplo la famosa técnica de proyección, que ahora les voy a contar. Bueno, ahí ven un grupo de observadores debidamente equipados, mirando un eclipse solar, como ven cada uno con su filtro. Bueno, y así también podemos tomar bonitas fotografías de lo que es las fases parciales del eclipse. Ahí tenemos un eclipse ya del 95%. Estas fotos las vamos a hacer con el filtro puesto. Estas fotos, repito, las vamos a hacer con el filtro puesto. Los filtros, repito, ya sean visual o fotografía, los vamos a sacar únicamente, repito, únicamente en el momento del eclipse total. La técnica de proyección solar la podemos hacer con telescopios o con binoculares inclusive, es apuntar el telescopio al sol sin poner nunca el ojo en la lente y dejar que esa luz salga por el ocular hasta una pantalla blanca. Es lo que hacemos en el planetario hace muchísimos años, que le llamamos nuestra caja solar. La caja solar es una pantalla blanca en un cubo abierto, y ahí con un telescopio, en ese caso un newtoniano de 150 milímetros, apuntamos al sol, repito, sin poner nunca el ojo en el ocular, nunca, y se forma la hermosa imagen del sol adentro de esa caja, adentro de esa pantalla. Eventualmente, como ven ahí, hasta se pueden ver con claridad y nitidez las famosas manchas solares, que es otro atractivo de ver durante un eclipse en las fases parciales. De haber manchas solares, obviamente las vamos a ver en el desarrollo de cualquier eclipse solar. Bien, ahora vamos a dedicar estos últimos 10-15 minutos a lo que tenemos por delante, por supuesto, que es el 14 de diciembre. Esta vez el eclipse va a volver a tocar a la Argentina, pero en una zona diferente, una zona más austral. Ahí vemos la penumbra y la umbra, pasando por, de vuelta, buena parte de Sudamérica. El eclipse va a ser parcial en la mayor parte de Argentina y Chile, pero también se va a ver en Uruguay, en el sur de Brasil, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, un poquitín de Ecuador, fíjense, todo lo que toma el gran círculo. Pero también allí, por supuesto, en el medio, está ese puntito negro, la famosa umbra, que, ahora lo vamos a ver en detalle, toca una franja muy finita de 90 kilómetros de ancho. Como ven, a ambos lados también pasa por los océanos linderos al continente sudamericano, pero básicamente toca la provincia, parte de la provincia, de la hermosa provincia de Neuquén, también de la hermosa provincia de Río Negro, y un cachitín casi marginal de la última patita de la provincia de Buenos Aires. Después vamos a nombrar las localidades más en concreto. Fíjense en el gráfico de la derecha cómo a medida que nos alejamos hacia el norte o el sur de esa franja central, el eclipse va a ser parcial y cada vez menos importante cuanto más lejos nos vayamos de la franja de totalidad. Esto es un típico eclipse parcial, más o menos un 40%, un 50%, que es lo que se va a ver, por ejemplo, en la provincia de Jujuy y Salta. Más o menos esto es el máximo eclipse que van a tener. Después vamos a hablar de horarios, no solamente para dar una idea, que nos sirve para graficar, ahora sí, con números y horarios precisos, que pueden ir mirando con cuidado, esto lo vamos a dejar un poquito, el porcentaje máximo de eclipse parcial que cada capital de Argentina, o al menos muchas capitales de Argentina, van a tener el lunes al mediodía. Por ejemplo, en la capital, en la hermosa ciudad de Salta, la linda, el eclipse será el 51% a las 13:06, empezando el eclipse a las 11:43 y finalizando a las 14:32. Pero como ven, cerca de la 1 de la tarde, y esto es regla para todo el país, el eclipse va a alcanzar su punto máximo más o menos entre la 1 y la 1 y media en toda la Argentina, pero cada uno va a tener en su lugar una precisión de tiempo diferente. Por ejemplo, en La Rioja ya tendrá un eclipse del 67% a las 13:06. La ciudad de Córdoba, una de las ciudades más grandes del país, va a tener un 71% de cobertura del diámetro solar a manos de la luna a las 13:15. Rosario, otra de las tres ciudades más importantes de Argentina,
del 74% a las 13:25, Mendoza, otra ciudad importantísima, del 79%, un 79%, San Luis, ahí lo tenemos también con un 79%, vamos a ver otras parcialidades, bueno, Buenos Aires, ¿no? Cava, donde está nuestro querido planetario. Bueno, el eclipse en Buenos Aires va a ser también muy profundo, 79% a las 13:32. Esto no quiere decir que el eclipse sea en ese momento, quiere decir que en ese momento será la parte más profunda. Pero como ven, habrá empezado a las 12:03 y terminará casi a las 3 de la tarde. Por eso les decía hace un rato que es un eclipse que durará más de 2 horas 45 y casi 3 horas en algunos casos. En Mar del Plata el eclipse va a ser del 89%, Bahía Blanca 93%, Neuquén 97%. Bueno, y vamos bajando, obviamente salteamos ahí la franja de totalidad. El extremo sur de Argentina, en Tierra del Fuego, Ushuaia, el eclipse será el 60%. Como ven, son porcentajes todos por arriba del 50%, o sea que toda Argentina va a tener una profunda parcialidad, obviamente cuanto más cerca de la totalidad, más profundo y más interesante, y obviamente lo más interesante de todo, por lejos, va a ser lo que va a pasar adentro de esa bendita franja de totalidad que estamos viendo allí, más en detalle, que como ven cruza Neuquén, el eclipse va a empezar de oeste a este, así que las primeras personas que lo van a ver son los que están en Neuquén. Les voy a dar algunas localidades de Neuquén donde el eclipse va a ser total. Por ejemplo, Aluminé, que es una ciudad muy bonita, Pilolil, que es un pueblo muy chiquitito, está muy al medio, Jurín de los Andes, también va a haber eclipse total, y Piedra del Águila, sin dudas, va a ser uno de los epicentros del eclipse. Si bien no tiene la máxima duración de totalidad, 1:49, hay lugares que tienen más, pero en esa región va a ser seguramente el epicentro Piedra. Ya entrando en la provincia de Río Negro, vamos a seguir de oeste a este, tenemos localidades como Sierra Colorada. Sierra Colorada, como ven, está exacto en el centro de la franja de totalidad, es un lugar perfecto para ver el eclipse total, con una duración máxima, la máxima posible en este caso, de 2:09. Si nos movemos un poquito más hacia el este, tenemos lugares como Valcheta, otro lugar que va a ser epicentro, y por supuesto las Grutas, ya sobre la costa, ya sobre el lado este, pero también otras pequeñas localidades de Río Negro, como Lobería, como Bahía Creek, como El Cóndor, inclusive muy en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, la Villa Balnearia 7 de marzo. Todas esas localidades que acabo de nombrar, y alguna que por ahí se me escapa, son los lugares epicentro para ver la totalidad, que va a durar aproximadamente 2 minutos, 2:10, 2:09, en el mejor de los casos, y donde vamos a ver el gran espectáculo del oscurecimiento del cielo, de la aparición de algunas estrellas y planetas brillantes, de la baja de temperatura, del viento, de la corona solar, de las protuberancias, obviamente, de la corona. Todo eso es un drama astronómico en el cual nadie va a estar exento de una lagrimita, de alguna taquicardia, de algún temblor, de algún nervio, muchos nervios, sobre todo si estamos o están tomando fotografías. Es muy importante no perderse esto por obsesionarse con la fotografía. Si nunca vieron un eclipse total de sol y no están muy cancheros en el tema de astrofotografía, no lo intenten más allá de sacar una foto con el celular, porque realmente es muy corto el tiempo y es mucho más corto la vivencia, ¿no? El año pasado el eclipse duró 2:20, 2:30, y yo les juro que era como si hubiera pasado en 15 segundos, ¿no? Así que realmente, si uno está muy pensando en la fotito, se va a perder algo mucho más grande, ¿no? Que además es compartirlo con personas queridas cerca, obviamente manteniendo la distancia social en este caso, ¿cierto? Seamos muy cuidadosos con eso. También ahí estamos viendo más en detalle el mapa, la franja de totalidad que va a tocar la provincia de Neuquén, Río Negro y un poquitín de la provincia de Buenos Aires. El eclipse será total en esta zona aproximadamente entre las 13:06, 13:08 y las 13:20 aproximadamente. Bueno, les doy algunos horarios puntuales. Ahí tenemos Junín de los Andes, el eclipse va a ser total a las 13:06. En Aluminé el eclipse va a ser total también a las 13:06 con 29.
En Piedra del Águila, el eclipse va a ser total a las 13:08 con 55. En Sierra Colorada a las 13:14. Estamos en el momento del máximo, ¿sí? Acuérdense que el eclipse dura 2 minutos. Estamos en Palcheta, un lugar fantástico para ir a ver el eclipse, con inclusive buena perspectiva meteorológica dentro del pronóstico que tenemos. El máximo eclipse será a las 13:17. Y en Las Grutas el máximo eclipse será a las 13:19 con 40, durando también allí 2 minutos 7, 2 minutos 8. Algunas otras localidades un poquito corridas del centro, San Antonio Este tendrá un eclipse de 2 minutos 2 a las 13:20. Y nos queda Bahía Creek. Bahía Creek va a tener su eclipse total entre 13:21 y 13:23. Y también allí está La Lobería y otros pueblitos. A la gente que vaya por tierra les contamos que hay solamente dos rutas para llegar a estos lugares. La ruta 3 es la que nos va a llevar hasta Viedma y de Viedma a Las Grutas, por ejemplo. Y la ruta 1 que se abre por allí abajo nos va a llevar a las localidades de Lobería y Bahía Creek. Tengan en cuenta que esa ruta realmente es muy mala, realmente hemos visto reportes de gente de la zona. Es una ruta de ripio, tiene un médano en el momento que cruza, es bastante complicada para transitar, así que si van para ese lado vayan con muchísima precaución y además con vehículos preparados y con mucho tiempo, porque seguramente mucha gente se va a movilizar. Bueno, ya para ir terminando, vamos a mirar en el futuro. Ahí tenemos una traza de eclipses. Este gráfico lo hemos tomado de la revista Simueve, fue armado por Diego Hernández y Alfredo Maestroni, a quienes nuestros amigos les agradecemos el uso de este gráfico. Bueno, allí aparecen eclipses que tenemos en los próximos años, por ejemplo en 2024, en 2027 y 2034, esos tres eclipses van a ser anulares, que son eclipses, no estamos aquí nombrando los parciales secos como no vale la pena, pero sí los anulares, fíjense entonces, 24, 27 y 34, pero la verdad es que para el próximo eclipse total de Sol, después de este lunes, por eso el consejo es, no nos durmamos, tratemos de viajar, no lo dejemos pasar así nomás, porque el próximo va a ser el 5 de diciembre de 2048, repito. El próximo eclipse total de Sol, después del lunes en Argentina, va a haber otros en el mundo, el año que viene hay uno en México, por ejemplo, y parte de Estados Unidos, vamos a tener que esperar 28 años. O sea, de acá al lunes, 4 días. De acá al siguiente, 28 años. Me parece que el costo-beneficio y consejo es más que obvio. Tenemos un eclipse local en Argentina. Si no viajamos 1.000 kilómetros para ver este eclipse, menos vamos a viajar 10.000 para ir a México. Así que no lo dejen pasar. Obviamente que hay un montón de cuestiones que se pueden atravesar para que este viaje no sea posible, pero estamos tratando de tentarlos para que no se arrepientan en el futuro de una increíble oportunidad perdida. Más allá de esto, y esto no es solamente una opinión personal, sino de todos los que hemos visto, al menos uno o dos en mi caso, realmente la experiencia es extraordinaria. Yo les recomiendo, en la medida de lo posible, lo vean con parientes, con amistades, en grupos reducidos. Estas cosas quedan de por vida, estas cosas se viven pocas veces en la vida. Y realmente el calificativo del espectáculo más grande de la naturaleza me parece que no es ni siquiera metafórico, es absolutamente literal. Es extraordinario la vivencia que van a tener aquellos que ven la totalidad este lunes al mediodía en Río Negro, en Neuquén, o en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, solo me va quedando mostrarles el gráfico de ese eclipse de 2048, que va a tocar la provincia de Chubut, muy al sur, casi Santa Cruz. Si lo quieren programar, ya tienen el lugar, pero acuérdense que primero está el del lunes. Ahí tenemos la pasada del eclipse total de Sol del 5 de diciembre de 2048. ¿Quién sabe lo que estará pasando, ¿no?, en 2048? Ahí lo vemos más detalle. Comodoro Rivadavia, por ejemplo, tendrá totalidad. Camarones, Bahía Bustamante, bueno. Sarmiento es el lugar donde vimos el eclipse anular en febrero de 2017. Pero bueno, para eso falta un montón. Así que, mientras tanto, vamos preparándonos para el lunes. De vuelta, traten de ir, y si están en zonas alejadas, los que están en Buenos Aires, los que están en todo el resto del país,
De todas maneras, piensen que van a tener un profundo y un hermoso eclipse parcial de sol, que tampoco es algo tan habitual. Sí, acuérdense siempre, todos los que están fuera de totalidad, incluso los que están en totalidad parciales, usamos los anteojitos, usamos los filtros de material Mylar profesional, nada de hacer cosas raras. Podemos incluso hacer técnicas caseras con una caja de cartulina con un agujerito en un extremo y una hojita blanca adentro y miramos por proyección. Podemos agarrar también cositas que tengan agujeritos y proyectar la imagen eclipsada del sol sobre el piso. En nuestra web del planetario hay muchos experimentos caseros de ese tipo, pero no hagan experimentos caseros con filtros improvisados, mucho menos con telescopios y binoculares. Esto es tan importante difundir como el propio eclipse. Seamos cuidadosos, seamos responsables. Lo más importante también en este caso es cuidar quizás una de las cosas más preciadas que el ser humano tiene, que es la vista, que nos va a permitir disfrutar no solamente eclipses, sino otro tipo de bellezas en la vida, en la vida que nos quede por delante. Con esto nos vamos despidiendo por ahora, por un ratito nada más, porque en realidad ya le estoy dando pie a mi compañera Graciela para pasar con muchísimo gusto a las preguntas que ustedes propongan. Mariano, re claro todo, la verdad que es un placer escucharte como siempre y con muchas, muchos elementos, ¿no es cierto?, para tener en cuenta donde estemos para poder observar este eclipse de manera segura, ¿no es cierto? Y bueno, ahí la gente está haciendo diferentes preguntas, algunas son más técnicas, así que bueno, si te parece bien, las compartimos y claro, las puedas responder, dale. Empezamos con la primera. ¿Cuál es el procedimiento para alinear un telescopio para poder seguir el sol en el eclipse? Bueno, eso se llama puesta en estación, es un procedimiento un poco largo para explicar acá, pero muy a grosso modo, porque no necesitamos demasiada precisión, no vamos a hacer astrofotografía muy fina, sino simplemente un seguimiento aproximado. Lo que vamos a hacer es apuntar el eje polar de la montura hacia el sur, cosa que podemos hacer con una simple brújula. Llévense una brújula, la brújula no apunta exactamente al sur exacto, tiene algunos grados de desviación, pero nos va a llevar aproximadamente al sur, apuntamos hacia allí la montura, la parte alta, la cabeza ecuatorial de la montura, hacia donde la brújula indique el sur, y con eso vamos a estar más que bien para hacer un seguimiento del eclipse del sol, puntualmente con la luna por delante. Ligeramente alguna corrección habrá que hacer, pero no, digamos, obviamente no podemos hacer una buena puesta en estación a plena luz del día, ¿sí? Y tampoco la idea, no es necesaria. Muy bien. ¿Vamos a la segunda? ¿Dónde puedo ver el mapa de la trayectoria del eclipse en Argentina? Estoy en la Bulash, Córdoba. Bueno, esta charla, si no me equivoco, queda, ¿no, Graciela? Sí, 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 queda. Alguien estaba preguntando, todas las charlas quedan en el canal de YouTube Planetario BA, así que las pueden volver a ver. Sí, sí, las pueden volver a ver, inclusive recordémosle a nuestro público, a nuestra gente, que en la página web del Planetario hay un artículo a fondo. Exacto. Sobre todo lo que acabamos de contar, que incluye obviamente los mapas. Así que los invitamos a visitar Planetario Gobar y buscar el artículo, el informe especial que armamos sobre el eclipse, donde todos estos datos que dimos, incluso los horarios, los consejos para fotografía, hay un muy buen informe, ¿no es cierto?, y muy completo, que, bueno, vos trabajaste en ese informe y la verdad que es para consultarlo realmente en la página del Planetario. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo se verá desde Chacomús y desde Reconquista Santa Fe? Y hay alguien que después preguntó desde Puerto Madryn, así que ya hacemos completo la pregunta. Bueno, mirá, tendríamos que volver a consultar la lista que tenemos recién, pero te puedo decir hacia ojo, y Chacomús va a tener un eclipse superior al 80%, ¿no? Digamos, Buenos Aires va a tener 79, Chacomús está a 120 kilómetros de Buenos Aires, eso más o menos es un grado, así que sí, vamos a andar cerca de un 80-82% de eclipse en Chacomús. ¿Y la otra localidad que me dijiste cuál era? Reconquista. Reconquista Santa Fe. Claro, bueno, ahí va a ser, está bastante más al norte, ahí vamos a tener alrededor un 70% de eclipse. ¿Y en Puerto Madryn está en el lugar más bien cercano a óptimo? Puerto Madryn está, bueno, está más cerca, está. Puerto Madryn debe andar cerca de un 90%. No tengo el número exacto, pero no creo que menos de un 90%, ¿eh? 85-90% de eclipse. Perfecto. La otra pregunta dice: ¿se puede observar con cualquier telescopio? Se puede observar con cualquier telescopio que tenga esto adelante. Exactamente, con filtro, exacto. Sí, vamos a mostrar cualquier telescopio, no solamente el que tenemos acá atrás, sino este. Este es un Maxutop 102, este es un filtro hecho para eso. Así podés mirar el eclipse completo. Exacto. Si te toca estar en la zona de totalidad, y solamente en ese caso, cuando viene la totalidad, sacás y si querés mirás sin ningún tipo de peligro. Ten en cuenta que la totalidad dura 2 minutos,
y que no te tiene que agarrar el sol desprevenido ni antes ni después. Así que el filtro, sea el telescopio que sea, siempre con protección. Incluso, perdóname, Graciela, voy a mostrar algo más. Sí, dale, dale, lo que quieras. Incluso binoculares. Los binoculares también, obviamente, son una herramienta ideal para ver el eclipse parcial. Y eventualmente, si viene la totalidad, que es una cosa interesante para hacer, ahí le sacamos un filtro, solamente en la totalidad. Es muy recomendable ver el eclipse con binoculares, algo mucho más cómodo que con un telescopio. Hay alguien que estaba preguntando, mira, es la pregunta que sigue, ¿no? Si se puede combinar las lentes de protección, o sea, para los eclipses, con un binocular. O sea, esos anteojos, yo interpreto que son los anteojos, ¿no es cierto?, con el binocular. ¿Se puede? Bueno, está muy buena esa pregunta, porque hay un sí y un no. En realidad, lo que no se puede hacer es ponerte los anteojos y ponerte el binocular delante sin filtro. O sea, si el binocular no tiene filtro, repito, si el binocular no tiene filtro delante y vos te pones esto y el binocular arriba, el binocular, la luz te va a perforar y te va a quemar esto y te va a producir un daño muy severo en la vista. Hay gente que lo que ha hecho es agarrar un binocular, ponerle esto delante, hacer como una máscara, sí. Y utilizar estos filtros, que son chiquititos, por eso hay que construirlos muy bien, porque hay que cubrir el resto de la lente, ¿se entiende? Y que solamente la única entrada de luz al binocular sea esto. Claro. Pero nunca jamás agarrar un binocular pelado, ponerse esto y el binocular arriba, porque esa luz te va a perforar el filtro y sería una tragedia realmente. Una tragedia para la vista, claro, perfecto. ¿Un telescopio con filtro puede estar apuntando todo el tiempo al sol o se necesita enfriarlo? No, si es un telescopio con filtro no hay ningún problema, porque esto justamente te deja pasar, vamos a poner un poco más técnico si quieren, esto deja pasar una cien milésima parte de la luz solar. El 99,999 no pasa, o sea que es imposible que el telescopio se caliente. Esto está preparado, esto es un material que se llama Mylar y que tiene varias marcas posibles, para dejar pasar tan poquita luz que aún con un telescopio, si vos mirás con ese telescopio no corres ningún tipo de riesgo. Este es el mismo filtro que usamos para ver el sol siempre cuando hacemos observación de manchas solares y todo, así que muchísimo a nosotros hace décadas que miramos con estas cosas y no pasa ningún problema. Perfecto. Hay alguien que preguntaba algo de esa tela Mylar. ¿Qué densidades recomiendas para hacer un filtro con Mylar? Y a la venta hay desde 10 micrones a 120. Bueno, podrás orientarlo. No, el único valor útil no son los micrones, sino qué densidad tiene. Es decir, te va a decir si pasa una 10 milésima. Exacto. O una 100 milésima. Una 10 milésima es para fotografía. Es decir, deja pasar más luz, pero ahí la luz no va al ojo, sino a la cámara. Aún así, deja pasar una 10 milésima. ¿Sí? Y para visual, esto deja pasar una 100 milésima. Así que no importa tanto los micrones, fíjense el valor, la densidad que deja pasar. Tiene que ser 1/100.000. Perfecto, bien claro. ¿Son seguras las máscaras de soldador para mirar? Excelente pregunta y va a salir esto un montón de veces. Bueno, depende, porque las máscaras para soldar, ese vidrio que tienen, que incluso lo pueden comprar en una ferretería, son solamente seguras aquellas que tienen lo que se llama DIN 13 o preferentemente DIN DIN 14 o densidad 14. Hay unas que vienen de 11, de 12, esas no sirven, son poco seguras y además, aún así, teniendo uno de densidad 14, no es recomendable estar todo el tiempo mirando la parcialidad. Porque no solamente se trata de luz, hay radiación infrarroja y ultravioleta que el sol emite. Entonces, y además esos elementos no están preparados especialmente para la observación solar. Pero de las cosas caseras, los vidrios de soldar densidad 14 es lo único que podemos recomendar. Alguien está preguntando ahora, ¿no? Por eso, antes de la que sigue, si, cuando vos mirás por la cámara de un celular, si eso también te hace mal a la vista. No, el daño lo va a tener el celular. Ah, listo, está claro. Perfecto. ¿Se verá desde la Antártida? Porque hay gente de la Antártida que te está disfrutando de la charla, así que... El extremo norte de la Antártida algo de parcialidad llega a tocar, porque pensemos que en Ushuaia el eclipse va a ser el 60% y todavía no hay muchísima distancia hasta la península antártica, así que yo creo, no te puedo decir el número exacto, pero seguramente un 20-30%. Algo al menos se puede llegar a observar, claro.
Exactamente, la zona más norte de la Antártida, la península Antártica, Argentina, van a tener una pequeña parcialidad, sí. Perfecto. ¿Por qué varía el tiempo de la totalidad si siempre está bajo la franja de totalidad, esos 90 kilómetros, ¿no? De lo que hablaba? No varía el tiempo, depende cuán al centro o al borde estés de la franja. Ajá. En realidad, la franja tiene 90 kilómetros, si vos estás en la línea exacta del centro, por ejemplo en Sierra Colorada, ¿sí? Uh-huh. Ahí el eclipse va a durar, porque estás en el centro, 2 minutos 9. Si vos estás en el bordecito externo, superior o inferior de la franja, podés tener un segundo de totalidad, 10 segundos, 20, por eso hay que moverse lo más al centro posible. Claro, perfecto, está muy claro. No sé si queda otra, no sé si hay otra, creo que no, ¿no? Esa era la última. Bueno, ves que hay un montón de preguntas y siguen apareciendo preguntas, pero si no te vamos a tener acá un montón de tiempo más. No, más nos quedamos, porque lo que tenemos por delante es tan especial que nos podemos estirar unos minutos, no hay ningún problema. Acá lo que estaban diciendo, pero necesito ponerme los anteojos para poder ver mejor. Mariano, para los que estamos, espera que se me corrió ahora. Para los que no tienen anteojos con filtro solar, ¿existe algún arreglo casero para lograr verlos con el cuidado correspondiente? Bueno, lo que decíamos hace 2 o 3 minutos, los vidrios de soldar densidad 14. Bien, perfecto. Eso es lo, digamos, de lo casero, y después creo que lo nombramos muy al pasar. Claro, exactamente. Podés agarrar una caja de cartón, le haces un orificio en una punta, una caja de zapatos, supongamos, le ponemos del otro extremo una hoja de papel blanco y a modo de casco podemos apuntar eso al sol y mirar a la pantalla blanca y se forma un solcito en miniatura. Es una forma de proyección primitiva, pero muy segura y, bueno, si no tenemos otra cosa, vale la pena. También hay técnicas con el colador, ¿no es cierto? El colador con los agujeritos, ¿no? Y es que son también muy caseros, pero que también te sirve para poder observar. Sí, exacto. Es el mismo principio, incluso si, a ver, lo más simple de todo, agarrás una hojita de papel, le haces un agujerito con la punta de una virome, eso lo apuntás al sol, atrás pones otra hoja de papel y la vas alejando y se te va a formar la porción de eclipse durante la parcialidad. Perfecto. O sea, la manera más simple e indirecta para poder observar un eclipse total de sol. Bueno, realmente estamos todos muy entusiasmados. Doy fe lo que dijiste, de que realmente es muy emocionante ver un eclipse total. Yo nunca me imaginé que se me ponía la piel de gallina y no podía creer lo que estaba viendo. Y realmente es digno de ir a verlo, de observarlo, de disfrutarlo, porque realmente es un momento único, realmente maravilloso. Desde el planetario, no vamos a invitar a nadie para observarlo, esto que quede claro, porque estamos en un contexto donde no queremos que se junte mucha gente en ningún lugar, ¿no es cierto? Estamos en el contexto todavía de COVID. Así que lo que recomendamos es que realmente cada uno, desde su casa, desde un patio, desde una terraza, desde la calle, con la debida protección, el 14 disfruten, ¿no es cierto?, desde el lugar de la Argentina donde estén, en la franja de totalidad o en cualquier otro lugar, de este evento astronómico, ¿no es cierto? Porque realmente es recomendable, como vos decís, disfrutar de este momento tan, tan pero tan especial. Sí, bueno, María. Si me permitís, sí. Quería decir otra cosa que es lo que acabas de decir es fundamental. En todos los lugares donde vamos a ver el eclipse, en todos los lugares donde vamos a estar en el eclipse total, hemos nombrado Las Grutas, Valcheta, Sierra Colorada, Junín de los Andes, Piedra del Águila, Lobería, Bahía Creek, en todos esos lugares, lo que están promoviendo las autoridades de esos lugares, sobre todo en Las Grutas, que va a ser el epicentro donde más gente va a ir, es que nadie se amontone, ¿eh? O sea, lo que se llama coloquialmente juntadas. No está bueno que porque aparte el eclipse dura casi 3 horas y no tenemos que amontonarnos, ¿no es cierto? No. Así que esa cosa de juntarse en este caso no funciona, que cada uno forme su grupito familiar de amistades a distancia prudente de los demás, lo podemos compartir en espacios abiertos, en cientos de metros a la redonda, todos lo disfrutaremos, todos nos emocionaremos. Pero con la distancia, claro, con la distancia correspondiente. Cualquier convocatoria con el entusiasmo que esto genera hace inevitable multitudes y eso es altamente en este momento contraproducente. Que hay que evitar, claro. Es que estamos acostumbrados, ¿no?, que muchas veces estos eventos astronómicos, sobre todo los eclipses, concentren mucha gente. Pero vamos a tener que acostumbrarnos, por lo menos por ahora, a que si bien tenemos que estar relativamente cerca, pero con las distancias que corresponden, ¿no es cierto?, para poder disfrutarlo realmente. Eso sería como fundamental. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de hacer este cierre de tiempos de eclipse del planetario con tu presencia acá y este cierre del año de encuentros de ciencia. Realmente estamos muy, pero muy contentos y aprovecho que estás acá para contarle al público que a veces no están, me ven a mí, o no, pero en realidad
hay un montón de gente que está trabajando, un montón de personal del planetario que está haciendo posible que este evento hoy esté en el canal de YouTube, en las redes sociales, y todo lo que venimos trabajando en este contexto de pandemia. Realmente agradecer a todos, no solamente a los técnicos que siempre agradecemos, sino a todo el personal del planetario por todo lo que ha hecho para que el planetario esté presente, para que desde la virtualidad, a pesar de no poder abrir nuestras puertas, poder estar con todo el público, ¿no es cierto? Y un poco contar que el planetario es lo que es por todo el personal que trabaja y el esfuerzo que hacemos, pero también por el público. Porque si no tuviéramos el público que nos sigue, y vos, Mariano, en esto sabés muy bien, ¿no? Los seguidores que tenés, porque vos sos muy famoso con todos los seguidores, pero si no tuviéramos al público que nos sigue, no podríamos tampoco tener darle la importancia que tiene el planetario. Así que esto es un conjunto. Los que trabajamos, los que nos siguen, los científicos que han participado desinteresadamente, ¿no? en estos encuentros de ciencia para contar ¿En qué andan? ¿Qué están investigando? Para contarnos, para que todos nosotros podamos aprender, ¿no es cierto?, un poco más de todo lo que se va desarrollando en ciencias. Así que, bueno, ahora lo que nos queda es despedirnos, Mariano. Gracias por tu presencia. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Compartir este espacio y, bueno, sí, un saludo a toda la gente. Y, obviamente, hago extensivo lo que decías recién, ¿no? El planetario no es lo que es por casualidad. El planetario tiene un contenido humano extraordinario. Personas como vos, como Alberto, que está dirigiendo esta transmisión. Todo el personal, las decenas de personas, trabajadores municipales que trabajamos ahí adentro hace décadas, como tu caso también, más que yo todavía, aunque seas muy joven y se te vea muy bien. El planetario no es una cosa, un juguete. Sin contenido no sería nada. Exactamente. Y hay esfuerzo. Y yo digo que todos nos comprometemos, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Desde la persona que manda mails o el que está en comunicación, el que diseña, el que tiene que armar cronogramas, bueno, todo, reuniones, bueno, todos estamos comprometidos. Y eso, la verdad, creo que se nota en la calidad de las cosas que estamos ofreciendo. Estamos muy orgullosos, ¿no?, de trabajar en el planetario y muy orgullosos de haber participado de toda esta parte digital de este año, que fue una novedad para nosotros, ¿no es cierto? Nos reinventamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos despedimos con el último encuentro de ciencias del año. Nos vamos a reencontrar en marzo, ya estamos armando un nuevo cronograma con nuevos investigadores, con nuevos temas, así que seguimos adelante. Esperamos que este año tan particular termine lo mejor posible para todos, que el 2021 sea el mejor año para todos, que mejoremos. Y, bueno, feliz año, feliz 2021 y nos encontramos en marzo con los nuevos encuentros de ciencia. Chao, hasta pronto y felicidades. Chao, Mariano, gracias. Chao.